Haciendo un poco de memoria, un poco de historia, el gesto diocesano de solidaridad es una realidad de esa acción conjunta, de compromiso con la solidaridad, con la justicia social, que la diócesis venimos desarrollando pues, desde los años 90. Y es el año pasado, en el 2017, cuando el Papa Francisco nos invita a toda la Iglesia Mundial a hacer la Jornada Mundial de los Pobres. El año pasado, el lema de la jornada es «No amemos de palabras, sino con obras». La jornada que el Papa Francisco había establecido planteaba que se celebrase todos los años y en toda la Iglesia. Y nos pide organizar diversos momentos de encuentro y de amistad. Dos claves, ¿no? Encuentro y amistad, de solidaridad y de ayuda concreta con las personas empobrecidas. Y este año nos invita con tres acciones, con ese lema que dice, este pobre gritó y el Señor lo escuchó, y con tres acciones nos habla de gritar, de responder y de liberar. Y en ese contexto os proponemos una jornada de los pobres con tres momentos, muy similar a la del año pasado. Un primer momento, el viernes, 16 de noviembre. Va a ser un acto dirigido sobre todo a los jóvenes y a las jóvenes de los centros educativos. Un acto central que será el sábado, que será el acto conjunto, el 17 de noviembre. Ahí lo que queremos, lo que os proponemos, o lo que planteamos hacer, es un encuentro diocesano en la Ecastola Begoñás y en el que queremos encontrarnos personas de la comunidad cristiana con las personas empobrecidas de nuestra comunidad, empobrecidas de nuestra sociedad. Un encuentro que favorezca el vernos, el escucharnos, el conocernos, el reconocernos, ¿no? Vamos a gritar, vamos a encontrarnos, vamos a reconocernos con las personas empobrecidas y vamos a hacer un grito conjunto.